Buenos días, Daniel. Buenos días. Se viene la novena fiesta popular de la cultura friense. Estamos muy felices de poder hacerla de nuevo. Es una fiesta que nos cuesta mucho porque lo hacemos muy a pulmón, obviamente con el auspicio de todos los años de la municipalidad, con el tema de sonido, escenario y eso, ¿no? Pero lo mismo nos cuesta muchísimo, digamos, poder lograrla porque vienen muchos artistas invitados. Y este año vamos a tener la suerte de poder tenerlo al maestro ícono de la cultura popular santiagueña, el señor Vitillo Ábalos. Es una gloria nacional que vamos a tener el gusto de tenerlo en la fiesta de la cultura el día sábado, ¿no? El viernes va a estar Vitillo, perdón, el viernes va a estar el Duende Garnica, presentando la Ruta de los Olvidados y por supuesto todos nuestros artistas locales. El domingo va a estar el amigo Emilio Morales de Catamarca y bueno, también va a estar Abolengo, Ariel Salles, La Raíz, Nico Villalba, Alma Friense, Academia Nuevas Raíces, Compañía Sentir Danza, el Duende Garnica, las voces de Albigasta, María Cisnero con cumbia, Los Tobales, ese es el viernes, ¿no? El sábado tenemos a Roberto Ramos, Hugo Frías, los hermanos Salles, Vitillo Ábalos, Ballet Sentimiento Gaucho, Ballet Alma y Tradición de Quirós, el anterior de Caño, el grupo Zaires, Los Fierros Viejos con el Rock, Los Alegres de la Sala, Fruto Santiagueño y Pablo Castillo. Y el domingo cerramos con Alan Modotti, con Freestyle, Ballet El Zonko Guairán Cuna, Daniel Natero que viene de Buenos Aires, Mambo Tango, José Burgos, el Rap del Monte, Bohemia Nocturna, Alma Rimax con todo el rock, el Emilio Morales y va a estar cerrando el Potro Elías con toda la cumbia, ¿no? Para bailar, que estemos todos felices. La fiesta se caracteriza por una parte artística y por una parte cultural muy importante. En la parte cultural, ¿qué presentaciones vamos a poder apreciar? ¿Qué talleres se van a dar esos días? Y bueno, tenemos muestras fotográficas. Que este año estamos incorporando tres fotógrafos más de la mano de Ariel Gramajo, que ha sido el que nos trajo la propuesta, la inquietud de ampliar la parte de muestras fotográficas. Por supuesto, también a Horacio, que ha sido el precursor de toda esta movida fotográfica en la sala. Así que este año ampliamos esa parte Marcos Contreras. con cuatro fotógrafos. Tenemos Marcos Contreras, Horacio Figueroa, Ariel Gramajo. Así que esa salita de exposición va a estar colmada de muestras fotográficas. Y también tenemos muy importante la participación de los chicos de artes visuales, que todo el año han estado trabajando muchísimo. Este año han tenido una producción hermosa. Van a estar los alumnos del grupo, digamos, del CAG de la Normal, que son los alumnos de Esteban Páez. Esteban Páez, dos pintores de Santiago del Estero. Se suman también los chicos Santi Villarroel con su grupo que hacen graffiti. Van a estar renovando el mural de la pared De los vecinos. de los vecinos que había pintado Pablo Castillo, que bueno, con su autorización ha cumplido ya una etapa, así que vamos a renovar ese mural. Los chicos van a estar pintando los 3 días durante toda la fiesta, a la vista de toda la gente, para compartir. Vienen también los chicos de Icaño, del CAG de Icaño, a compartir la parte de pintura y la parte de teatro de la mano de César Istillarte. Así que la movida, digamos, en fotografía y en artes visuales es muy importante y la verdad que merece tener ese espacio porque ha sido muy fructífero este año para ellos. También tenemos el domingo una clase abierta del sistema Milderman, que es un taller que se realiza en la sala, que es interesante y es una propuesta para que la gente pueda compartir tempranito. Un momento agradable con la danza, con la música. Y este año tenemos la incorporación de los DJs, que nos van a estar haciendo el soporte musical de la fiesta. Estamos expectantes de ver cómo funciona eso. Tenemos el viernes, hay Dolores DJ, que nos va a amenizar, como dice él, un rato la fiesta. Y tenemos a Elías, DJ Elías, para el día sábado. Así que eso va a ser una propuesta nueva que la estamos experimentando este año. Una propuesta nueva, abierta y para todos los gustos. Además, también va a haber sorpresas.
no vamos a adelantar mucho cuáles van a ser las sorpresas, pero la gente que no pueda ir también va a tener su espacio, se está pensando en ellos. Totalmente, estamos viendo la posibilidad de hablando con el canal local, para ver si se puede transmitir la parte de nuestra querida fiesta, ¿no? Al menos una noche, transmitirlo en vivo, en directo, para que aquellos que no pueden ir por alguna razón puedan verlo por televisión y después se contagian y van al otro día. Totalmente, es importantísimo que se pueda llegar a los hogares, así que muy agradecidos a ustedes por este tan importante espacio para que la gente pueda mirarlo desde su hogar, ¿no? Dani, reiteramos los días, las horas y si te ha quedado alguna cosita como para que contemos. Los homenajes, sí, quería comentarles también 9, 10 y 11 de octubre, ¿no? Va a haber homenajes, va a haber a señor Vicola Díaz, de los Cantores de Frías, afamado conjunto nuestro local, para el Negro Díaz también, va a ser muy importante este homenaje, a los Tobales, que van a estar el viernes, los homenajes van a ser viernes y sábado, y al señor Vitillo Ávalo, obviamente, ¿no? También lo vamos a hacer un homenaje de nuestro pequeño lugar, de nuestro humilde lugar, y el grupo, el dúo Abolengo le va a hacer un homenaje a Pacho Heredia, el día viene, le ha hecho una canción, los changos, conocido le han hecho una chacarera, personaje de nuestra ciudad, conocido y querido personaje de nuestra ciudad, ¿no? Pacho Heredia, que ustedes también le han hecho homenajes también, haciéndolos conocer su vida en la revista, en el diario, así que va a ser un momento seguramente muy, muy esperado por la gente, ¿no? Emotivo, ¿no? Y los changos le han hecho una chacarera, y bueno, ahí nosotros nos sumamos para homenajear a este querido personaje. Dan, la mejor de la suerte, vamos a estar en contacto, seguramente que vamos a estar trabajando juntos, alguna cosita va a salir, alguna propuesta va a salir y bueno, vamos a estar difundiendo cultura, que es lo que nos gusta hacer. Gracias, Dani. Sí. Los esperamos, perdón, y con todos los artesanos que quieran participar, sumarse, los artesanos, y los pequeños productores, la gente que haga dulces, pan casero, pueden estar los yuyitos también, como venden en Córdoba. También tenemos nuestro chuyo. Muña por ahí. Que también. Así que va a ser una fiesta popular, participativa, con todos nuestros artistas, ¿no? Y con toda nuestra cultura, ¿no? Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.